Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rosoneros Chile. Les habla su anfitrión Miguel y aquí estamos con nuestros panelistas estables, don David Mora y don Andy Espinosa. Vamos a analizar un poco el partido del día de hoy en la madrugada de Chile contra Udinese. David, por favor, podemos partir con usted hoy día. ¿Qué impresiones le dejó el partido? Buenas tardes a todos. La verdad que sí, todos pusimos el despertador tempranito. Partido complicado. A ratos parecía que se nos trababa un poquito el partido, pero finalmente un poco de jerarquía de parte del Milan, un poco de jerarquía de Zlatan y pudimos sacar un resultado positivo y los 3 puntos. Andy, por favor, una breve impresión de lo que le pareció el partido de hoy contra Udinese. Bueno, antes que todo, hola Miguel, hola David. Y bueno, el partido bastante extraño y bastante sufrido en el aparentemente. Después vamos a ver lo que fue en formaciones, estadísticas. Y la verdad es que Milan se impuso bien en globalmente se impuso bastante bien. Pero hay varias cosas de las cuales vamos a hablar hoy día, así que te doy el pase para comenzar. Perfecto, mira, mis breves impresiones al respecto del partido. Bueno, en realidad yo vi la repetición. Vi el despertador, puse el despertador en la mañana, pero solamente vi a ratos el partido. Después vi la repetición y ya puedo decirte que en pocas palabras que este fue, ha sido uno de los partidos más bajos que he visto el Milan. Yo creo que lo sacó adelante con la calidad individual de Zlatan. Yo creo que Zlatan fue lo primordial hoy, el día de hoy. Pero bueno, para no irnos mucho por las ramas y seguir avanzando un poquitito, vamos a entrar en materia con el desarrollo de este partido, del que dijimos que era un rival muy complicado, que generalmente le hace la vida imposible a Milan, el Udinese. Vamos con las alineaciones. Andy, por favor, ¿nos puede dar las alineaciones de Milan y de Udinese? Ya, vamos a ir primero con el local, que fue Udinese, formó con un 4-3-3 bastante marcado, con Larsen y Samir en los costados, Rodrigo y De Mario como centrales. En medio campo tuvimos a Pereira, Arslan y Rodrigo De Paul. Y un triple ataque compuesto por Puseto, De Lofeu, ex Milan y Okaka, que para mí fue uno de los puntos altos de este Udinese. Y Milan formó, le achunté medio a medio, como habíamos hablado la semana de la formación, con Donnarumma en el arco, línea de cuatro con Teo Hernández, Romagnoli, Chiaver y Calabria, medio campo conformado por Kessié, Bennacer y Calhanoglu, la parte central ya ofensiva, por bandas Leao y Salamakers, y Zlatan Ibrahimovic como única punta. Perfecto, ya entremos un poco más al desarrollo del partido. ¿Concuerdas conmigo que este partido fue uno de los más bajos de Milan en el último tiempo? Se me viene a la memoria el partido contra el Río Ave y se me viene a la memoria también el partido contra Spal, que han sido como los partidos más bajos que he visto post parón, post pandemia, mejor dicho. David. Yo la verdad que encuentro que Udinese plantó un equipo muy defensivo, marcadamente jugó derechamente al contragolpe desde el minuto uno. Podemos hablar que nos favorece bastante la estadística, 12 remates del Milan, una posesión de un 60%, 596 pases, ya precisión de pases de un 87%. Lo que nos da también a entender un poco que el Milan controló bastante el partido, pero no podía acercarse, no era peligroso porque a ratos uno veía que Udinese defendía 4-5-1. Se le hacía muy difícil penetrar esta defensa férrea que plantó el Udinese, que para mí el Udinese buscó el empate, si es que salía algo más, mejor. Entonces, más que problemas propios del Milan o un partido bajo, es que no pudo tener el cerrojo para abrir esta defensa que plantó el Udinese. Andy. Bueno, la verdad es que el partido para Milan comenzó muy, pero muy trabado. Un Udinese, como decía David, bastante defensivo, pero presionando arriba. A ratos el Milan se vio muy superado. De hecho, hace rato que no veía un partido así y en la apertura del marcador fue un gol de otro partido. Un golazo de Kessié, previo pivoteo de Zlatan, la clavó, ni siquiera vio la pelota el arquero.
pero como digo, es un gol de otro partido. Hasta ese momento Milan sufría mucho, le cortaban todos los pases, Udinese presionaba, pero de una forma agobiante, y el equipo no encontraba respuesta. De repente, como ha sido la tónica de este Milan, cuando toma la ventaja en el marcador, le cede un poco el terreno al rival. Hoy no fue la excepción. Udinese en ciertos parajes del partido fue tomando el control del balón, trató de llegar al arco de Donnarumma, y bueno, aún así Milan se las arregló individualmente para sacar adelante la tarea, y eso yo creo que es algo importante igual a considerar respecto a cómo va a ser el resto de la temporada. Ahora, el partido sí fue friccionado, tuvimos dos amonestados por parte de Udinese en el primer tiempo solamente, también, si mal no recuerdo, amonestaron a Teo Hernández apenas comenzaba el partido, lo que te da a entender más o menos cómo fue el trámite. Yo recuerdo mucho el partido con Celtic, un partido donde Celtic hasta el gol dominaba completamente al equipo rossonero. Ya el segundo tiempo fue otra historia completamente diferente, cuando yo pensaba, y de hecho lo dije en su momento mientras seguía el partido, Milan ahora tiene que salir con todo a abrochar el resultado, pa, cae el empate. Y la verdad es que el penal, pucha, infantil, diría yo, por decirlo menos. A su parecer fue penal el penal de Romagnoli. A mí, sí, parece, yo creo que le cobró más que nada la excesiva fuerza la que fue, porque yo creo que fue a la pelota, yo creo que cobró castigo. Sí, pero llegó a destiempo, eso yo creo que fue lo que vio el árbitro. Es que para mí fue un penalito, o sea, se podía cobrar como no se podía cobrar, y yo creo que en las dos está bien. Toca primero la pelota, pero como venía en carrera, venía corriendo, toca la pelota y pasa a llevar el pie, y el jugador obviamente siente el contacto y arma el penal. Cobrable, sí, pero bueno, más que nada yo creo que fue un poco de infortunio, y el jugador ahí de Udinese se avivó, no va, sintió el contacto y cayó al suelo. Bien. Claro, la posición del árbitro yo creo que ayudó un poco a determinar la sentencia. Claro. Bueno, dando mis impresiones en general del partido, complementando lo que dijeron ustedes dos, estoy muy de acuerdo en varios puntos. Yo creo que Milan a ratos se vio muy superado con el Udinese. El Udinese aplicó una marca muy aplicada, marcó un bloque, fue muy... O sea, trató de hacer presionar lo más arriba que podía y tratar de complicar sobre todo el mediocampo de Milan, que prácticamente los primeros minutos cortó casi todas las jugadas. El gol de Kessi fue como una, ¿cómo podría decirse? Como un hipo, fue como algo de otro, venido de otro partido, como decía Andy. Una muy buena jugada de Zlatan, y el segundo gol, bueno, mejor ni hablar, fue un golazo, una obra de arte de Zlatan. Y creo que este partido tiene la marca y la firma de Zlatan Ibrahimovic. Pero aún así, no sé si para ustedes Zlatan fue la gran figura, y como bien dijimos, fue un partido complicado, trabado. Creo que Udinese se encerró mucho, y Milan no logró generar un poco, abrir este campo. Yo creo que Zlatan tuvo que pelear mucho y estuvo muy poco en contacto con el balón. No sé qué opinan ustedes con respecto al mejor y al peor del partido. La verdad, yo igual estoy de acuerdo con eso. Creo que Zlatan se vio un poco cansado también. Yo creo que esa es la tónica de Zlatan, sobre todo en los segundos tiempos. Pero a diferencia de los partidos pasados, hoy creo, si mal no recuerdo, no fue sustituido. Pero aún así, creo que el aporte de Zlatan en cancha se nota. ¿Por qué lo digo? Sí. Porque los cambios que hizo Pioli, los primeros, cuando entra Tonali y cuando entra Brahim Díaz, aparentemente venían para ser revulsivos y funcionaron bien a mi gusto. Creo que el trabajo que estaba haciendo Benacer era impecable, y Tonali, cuando entró a reemplazarlo, no cambió mucho el funcionamiento de Milan, al contrario, le dio mucho más frescura al mediocampo. Vi unas salidas de Tonali espectaculares y claridad al jugar, así que
yo creo que el factor Zlatan contagia al resto. El gol de Zlatan es una obra de arte, como dijo Miguel. Creo que el 2-1 es merecido para Milan, pese a que fue un partido complicado, que quizás cuando uno veía el minuto 80, por ejemplo, decía, pucha, esta cuestión parece que no tiene vuelta. Pero estas cosas son las que te marcan un poco la pauta de un equipo que va a pelear cosas importantes esta temporada. Esa famosa suerte de campeón que le llaman. Porque si bien Udinese no está en un buen momento, estaba jugando de local y jugó creo que uno de los partidos más aplicados desde toda la temporada hasta el momento. Precisamente quizás impulsado por el hecho de enfrentarse al puntero, quizás esperaba otro tema. Mira, para abundar un poquito, cuando Milan hace los primeros cambios, Udinese no pasaron ni 5 minutos y sacó a Arslan, y yo creo que ese fue el gran error del técnico del equipo local, porque él venía siendo la figura de Udinese. Sostenía todo el medio campo y parte de la defensa del Udinese. No recuerdo, bueno, ¿lo sustituyó, Andy? No recuerdo eso. Sí, entró Makengo por Arslan en el minuto 63. Y para mí ese cambio fue clave, porque Milan ahí comenzó a equiparar un poco más las acciones. Hasta ese momento, por lo menos, había sido superado completamente en el segundo tiempo. Bueno, haciendo un complemento, yo creo que, colgándome un poquito del tema de los cambios, Tonali yo creo que entró muy bien. Le digo, concuerdo también que yo creo que le dio frescura al medio campo. Yo creo que tarde o temprano Tonali va a ser titular en el Milan. Lo otro que puedo agregar también, lo de Brahim Díaz también entró como un muy buen revulsivo, y Hakan yo creo que también peligra el puesto, porque Hakan hoy día anduvo medio bajito, no sé, ¿se acuerdan también? No sé si concuerdas con eso. Y lo último que debo mencionar, la vuelta de Rebic, que yo creo que igual fue positiva, a pesar de que tuvo poquitos minutos. Yo creo que igual de todos modos fue positivo su regreso. Yo creo que el día jueves contra el Lille, yo creo que Rebic va a volver a la titularidad. Pero antes de hablar de eso, quiero ver qué opinan ustedes referente a los cambios, o sea, de la vuelta de Rebic, lo de Brahim. Eso mismo iba a comentar. Me sorprendió la vuelta de Rebic y lo encontré bastante aplicado, a pesar de, como dices tú, Miguel, tuvo pocos minutos. Pero los minutos que tuvo se le vio corriendo, metiendo, incluso participa en el gol de la victoria. Me gustó bastante cómo entró Rebic, y creo que le da un aire distinto a lo que, como lo comentamos en el partido anterior, a lo que da Leao. Le da un poco de más de dinamismo, más de velocidad, y el Milan necesitaba un poquito de eso en ese momento. Por otro lado, en un principio, cuando sale Bennacer, yo le dije, no sé, ¿qué pasa? Bennacer siempre es el más constante. Me dio un poco de miedo, más que nada por la presión que iba a tener Tonali en un partido que estaba empatado y que tenía que ganarse. Y como bien dicen ustedes dos, me gustó mucho lo que hizo Tonali. La verdad es que le dio una frescura al medio campo y se pudo ver más suelto y una salida bastante interesante. También el descanso que le dieron a Calabria por Dalot, la verdad que, bueno, Dalot creo que tuvo menos participación en ese sentido, pero sí, por lo menos un descanso a Calabria que venía jugando bastante bien también. Completamente de acuerdo con todo. Perfecto. Bien, vamos a pasar a la sección preferida del podcast, que son las notas, donde nos vestimos los tres de profesores. Y le vamos a colocar nota al desempeño de los jugadores del día de hoy. Ya partimos por Gillo. Salvo el penal, yo le pondría un 6. Yo encuentro que también, la verdad es que no tuvo gran peligro a pesar de todo. Y en el penal, sí, adivina al lado, pero estaba muy bien pateado por De Paul y la verdad nada que hacer en ese sentido. Sí, yo igual lo califico con un 6, salvo quizás por la amarilla. Creo que fue completamente innecesario eso, pero bueno, dentro del cometido estuvo correcto. Calabria para mí fue uno de los regulares, ¿no? Fue uno de los regulares del partido. Yo le pondría también un 6, creo. ¿Recuerdas? 5-5. 5-5. ¿Por qué 5-5?
Nos venía mostrando partidos bastante buenos. Creo que hoy día, más que nada por ese cierre que yo digo que hizo ese candado que puso Udinese, le costó un poquito más estar en ataque, pero no estaba acostumbrando a partidos mucho mejor que este, así que más que nada por eso. Bueno, igual estoy de acuerdo contigo con que he visto muchos mejores partidos de Calabria que este. En realidad yo creo que me inclinaría también por el 5-5. Considerando además que no jugó todo el partido. Claro. Simón Kjaer, 6,5. También. Kjaer está un sinónimo de estabilidad. La verdad que sus partidos son muy parejos, igual de buenos, están todas, yo creo que sí. Sí, yo creo que tiene eso en la defensa. Yo creo que fue uno de los mejores hoy día, Simón Kjaer. No fue el mejor, pero sí uno de los mejores. Sí, fue. Es que estamos acostumbrados a ver, yo creo, a Kjaer esta temporada a ser un pilar. Siempre es parejo, sí. Siempre está entre los mejores. Me preocupa igual el exceso de minutos. ¿Qué va a pasar si se llega a lesionar Kjaer? No quiero ni imaginármelo, sinceramente no quiero ni imaginármelo. Habría que entrar a confiar en Gavia, ojalá, y que Romagnoli recupere el nivel. No sé si vamos, exacto, a ponerle nota a Romagnoli ahora. Sí, ahora vamos con el capitano. Yo creo que el capitano hoy día aprueba penita. 4. Un 4-5 le pondría yo, porque igual tuvo un par de buenas, pero el penal... Y el penal lo condena. Sí, no, y el nivel se le nota complicado, de repente lo pillan mal parado, no sé. Yo sigo diciendo que le tengo más confianza a Romagnoli, muchos le ven muchas fallas, yo no le veo tanto, la verdad que salvo el penal, le toca hacer el trabajo más sucio, yo le pondría un 5, solamente porque capitán. Ya, lo dejamos en 4-5, ¿te parece? 4-7, promediado. Ya. Teo. No, iría bajito Teo también. Bajito. Sí. Sufrió compulsión. Yo le pondría un 5. Yo le pondría un 5 porque además lo molestaron muy temprano. Andaba con la manija a media salida. David, de hecho, ¿también? Para mí, Teo está dentro de los más bajos del partido. Creo que yo le pondría un 4-5, como bien dice Andy, es amarilla, que ya vendría siendo la tercera en Serie A. Entonces ya corremos el riesgo de que quede sancionado, entonces eso es algo que preocupa, y lo comentamos en varios capítulos anteriores. 4-5. Perfecto, entonces un 4,5. Pues sufrió con Puseto. Sufrió, sí, mucho con Puseto. De hecho, fue el mejor de Udinese, yo creo. Sí, hoy día también dentro de los mejores por el gol, yo creo que también un 6,5. Yo le voy a poner un 6 nomás. Un 6 nomás. Creo que sí, le he visto mejores partidos, la verdad. Perdió bastante en medio campo en algunos momentos, tuvo que ir a socorrerlo Benacer. Sí, un 6 yo creo, que está bien por ahí, incluyendo el gol. De hecho, ¿menos 6? Yo igual concuerdo un 6, tuvo bastante buenos pasajes, pero sí se vio de repente medio complicado. Un 6. Ya, un 6. Benacer. Yo creo, al irse reemplazado le baja un poquito la nota, yo creo que un 5,5. Mira, yo creo que el cambio de Benacer vino más que nada para darle un poco de descanso. Para mí fue el mejor de la cancha. De nuevo, a pesar de que salió reemplazado. Y yo concuerdo con Andy. Yo creo que 5-5, pero más tirado para 6. Yo creo que un 6, más que nada porque lo reemplazaron muy temprano. Ya. Lo dejamos en un 6 entonces. Un 6 me parece. Pero muy bien. Sala Makers. Bajito hoy día. Se le vio bien complicado. Yo creo que... Dale nomás, David. No, de hecho, no me sorprendió de que no lo hayan cambiado antes. Yo le pondría igual un 5-5, tirando para un 5-3. Sí, yo iba a decir un 5, la verdad. Sí. Para Salamakers. Dejémoslo en un 5, entonces. Yo igual encontré bajito a Salamakers hoy día. Como que no se atrevió. Era acostumbrado. Leao. Y siempre día Leao. Volvimos a ver al Leao de siempre.
Exactamente ese es el tema. Yo creo que Leao tiene eso que es muy inconsistente. Tuvo buenos minutos, pero después desapareció de la cancha. ¿Y la nota? Yo le ¿Cinco? pondría un 5. ¿Cinco, cinco? Yo un 5. ¿Cinco? ¿Cinco? Cinco, sí, un 5, sí, y también. Muy bien. Vamos a hablar. Y bueno, para mí la figura. O sea, no, Te faltaba faltó. Hakan. Hakan. Bacán. Cuatro. Bajito y ya Hakan. Yo le pondría un 3,5 a Hakan, yo creo. No, no más ¡Upa! que. Reprueba el ramo con el profe Andy Reprueba. Hakan. Reprueba. Es que el viejo fue irrelevante en el partido. Creo que. No entiendo por qué Pioli demoró tanto en sacarlo. De verdad que me llamó demasiado la atención. Yo pensé que cuando entraba Brahim Díaz, dijeron, mira, ahí viene Brahim Díaz. Dije, ah, bueno, Hakan se va. No. Y lo metieron. Y yo encuentro que ese cambio para meter a Krunic completamente innecesario a esas alturas del partido, realmente no lo entendí. Para mí fue comer tiempo nomás para asegurar el 2-1 ya a esta altura. Pero sí, para mí el peor. Yo iba a ser, pero Andy fue más. Mal Anda con el café cargado. Dormí poquito Ya. anoche, te Entonces un 3,5 para. 3,5 para Hagan. Yo, para mí igual fue el peor hoy día. Sí. El peor hoy día. Vimos al viejo Hakan antes de la pandemia. Sí. Claro. Al viejo Hakan, al que puteamos por 2, 3 años, vimos al antiguo Hakan. Y bueno, el dios de Milán, Zlatan. Sí. La verdad estoy en la duda de colocarle un 6 o un 6,5, no un 7 porque, como dijimos antes, o cerca o más allá de esa nota, porque como dijimos antes, la verdad es que fue un partido complicado para él. De hecho, se le vio molesto en algunos momentos con sus Sí. compañeros por decisiones que tomaban, retó mucho a algunos jugadores, pero sí, yo creo que ahí estoy ahí como titubeando entre un 6 y un 6,5, no me decido. Le pongo un 6-5. La verdad 6-5. que el gol, la asistencia, a pesar de que se le vio complicado, pero yo me quedo con las palabras que dijo post partido y dice, yo asumo la presión y eso me gusta. Ellos, por sus compañeros, no tienen que sentir eso. Yo me ocuparé de esto. Solo tienen que trabajar y creer en sí mismos. Vienen tiempos difíciles para todos y es parte de cada temporada. Lo importante es trabajar. Se nota el liderazgo y se nota que Zlatan come la presión y se alimenta de ella. Y eso fue, yo creo, lo que el punto de inflexión para ganar este complicado partido. Muy bien, entonces lo dejamos en un 6,5 para Zlatan. Y ahora vamos a entrar con los cambios que fueron Brahim Díaz, Tonali, Rebic, Krunic y Dalot. Y yo creo que podemos evaluar más el desempeño de Tonali y de Brahim Díaz que lo de Dalot, Krunic y Rebic. Yo creo que también no les pondría nota porque influyeron poco. Yo creo que en el caso de Tonali, por ejemplo, y Dalot, que fueron los primeros que entraron, si mal no recuerdo, no, Brahim Díaz, Brahim quizá Díaz. ellos podrían ser valorados, pero los otros tres entraron un poquito más tarde. Si bien, como dijo David, igual Rebic entró bastante bien, no está para ser evaluado, jugó muy Sí. poquito. Yo creo que a Tonali le. Más que nada por la cantidad de minutos que jugó y aportó en darle estabilidad a ese medio campo, le pondría un 5 y a Brahim Díaz un 4,5. 4,5, ¿por qué tan bajo ahora en día? Jugó poco y la verdad que en esos pocos minutos tampoco se puede dar una nota quizás tan alta, 4,5 y 5 para jugar, ¿cuánto? 20, 25 minutos que alcanzaron a jugar aproximadamente. Sí. No, y yo a Brahim lo vi bien, sobre todo cuando entró. Después como que fue bajando a poquito Eso. en el resto del equipo. En el caso de Tonali, yo creo que le pondría un 5-5-5, porque no se notó la falta de Bennacer ahí. Entró y sostuvo de la misma manera que Bennacer el medio campo del Milan. Entonces vamos con Tonali, lo dejamos 5-5 Tonali y un 4,5 a Brahim Díaz. Y el Mr. Piolo hoy día. Bueno, yo creo
abriendo los focos con el Mr. Pioli, yo creo que demoró un poquito con los cambios. Yo creo que a Hakan lo debió haber sacado al minuto 55. A Hakan lo debió haber sacado mucho, le dio, sí. Tuvo mucha paciencia a Hakan. Eso es como la crítica que le puedo hacer hoy día. Y tiene que empezar a rotar más el equipo. Tiene que empezar a rotar un poquito más el equipo porque ya el cansancio de tantos partidos encima se está notando y mucho. Sí, sí, igual creo que esa es mi crítica a Pioli hoy día. Creo que tuvo que haber sacado a Hakan antes. Pero en general el resto de los cambios los encontré bastante acertados, a pesar de que, como dices tú, quizás los últimos dos cambios que hizo antes del cambio de Rage fueron un poquito tarde, quizás eran un poquito, unos 5 minutos antes o 10 minutos antes, pero en general estuvo bien. Además Milan juega con este esquema, o con el mismo esquema siempre, así que no es como mucho para cambiar ahí. Entonces lo dejamos. Bueno, igual, para viendo el tema del desgaste, hizo 5 cambios, que es el máximo que podía hacer, así que encuentro que hizo una rotación adecuada. Yo creo que está bien y le dio descanso a los necesarios, tomando en cuenta el partido anterior también. ¿Y la nota final a Pioli sería un...? Yo le pondría un 6. Porque 6. Aparte sacó la carrera. 6. Ya, lo dejamos en un 6. Perfecto. Entonces, retomamos las notas. Gillo un 6, Calario un 5-5, Kjaer un 6-5, Romagnoli 4-7, Teo 4-5, Kessi ven a ser un 6, Sanamaker 5, Leao 5, Hakan 3,5, Zlatan 6.5, Brahim Díaz 4.5 y Tonali 5.5, Dalot, Krunic y Rebic sin nota. Pioli un 6. O sea, en promedio estaríamos rondando el 5.5, más o menos. Perfecto. No es para nada una mala nota. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es el caso de Samu. Y a pesar de que viene cuajando muy malas actuaciones en los últimos partidos, Samu Castillejo, no sé, creo que me da la leve impresión de que ya Pioli lo tachó. No sé qué creen ustedes. Bueno, para la justificación que se dio fue por problemas físicos. Pero vamos a ver, yo creo que el siguiente partido que viene ahora en Europa League, si está citado o si tiene minutos, ahí ya vamos a ir viendo la tendencia si está cortado o no está cortado. Sí, la verdad, concordando con David, claro, se dijo que tenía molestias físicas en la conferencia de prensa, pero en ningún momento se dio el típico comunicado que manda el club diciendo específicamente qué tiene. Sí. Y es raro, o sea, todos hemos visto que Samu ha sido, pero yo creo que lo más bajo que ha tenido Milan esta temporada, porque ha sido muy regular, pero en malos desempeños. Y yo creo que para el proyecto no sirve un jugador así. Así que yo diría que en enero, Samu, muchas gracias, y venga otro. Yo creo que Pioli lo tiene que haber cortado, y como dijo Javi, vamos a ver si lo convocan, que yo creo que sí, pero si va a haber minutos desde la partida en Europa, como venía siendo, es otro tema diferente. Colgándome un poco el comentario que acabas de hacer referente a que Samu, de hecho eso mismo iba a ser referenciado ahora, si ustedes creen que Samu se va a ir en enero, yo creo que Samu está como un pie tres cuartos fuera de Milán. Según los rumores y la mayoría de las informaciones que nos indican los portales de fichajes y de noticias referentes al fútbol europeo, es que su más probable reemplazo sea Florent Thauvin del Marsella. ¿Qué? Una breve opinión de este jugador, ¿es el adecuado? La verdad es que yo no podría dar una opinión de Thauvin porque nunca lo he visto jugar, no lo conozco realmente, así que no tengo una opinión para decir, oh, va a ser aporte o no va a ser aporte, porque no lo he visto todavía. Yo tampoco, la verdad que no. Tampoco, tampoco. Bueno, yo lo he visto, sigo un poco la liga francesa, de repente veo varios partidos de la liga francesa, y sí, es un muy buen jugador, es seleccionado francés, estuvo dentro de la nómina del campeón del mundo, es un volante, un jugador polifuncional, no solamente puede jugar como volante por derecha, puede jugar de falso 9, puede jugar de centro delantero incluso. De hecho, en los últimos partidos del Marsella está jugando centro delantero.
y un jugador muy rápido, muy habilidoso. Bueno, veamos cómo, qué es lo que ocurre en enero al final y al cabo. Ahí vamos a hablar un poco si llega finalmente Tobano, si llega otro tipo de jugador, y si Maldini nos sorprende con otro jugador. Claro. Vamos ahora a la tabla de posiciones. Con este resultado, Milan se mantiene en el primer lugar de la tabla con 16 puntos. Hace no mucho rato finalizó el partido de Sassuolo con Napoli, que es un partido que igual le puse bastante ojo. Donde Sassuolo derrotó 2-0 a Napoli. No me agradó mucho el resultado para las pretensiones de Milan, pero muy buen resultado para Sassuolo. Aún así, también Inter enredó puntos con Parma, empató a 2, y Juventus hizo lo propio ganándole 4-1 a Spezia. ¿Qué opinan, chicos, referente a lo que pasó? Mira, el resultado obviamente que más nos convenía entre Sassuolo y Napoli era el empate. No se dio, pero no pasa nada. Milan sigue despegado del... A ver, de Sassuolo está a 2 puntos. Sassuolo en este momento es el único equipo que puede hacer peligrar la punta al Milan la fecha que viene. El resto de los equipos está más lejos. Juventus y Atalanta, por ejemplo, tienen 12 puntos, están a 4. Napoli, Inter y Roma tienen 11 puntos. ¿Ya? Son 5 puntos más de ventaja, así que no sé, Sassuolo, ¿con quién juega la próxima fecha? Recibe a Udinese. Entonces, te da a entender más o menos cómo puede plantarse el resultado. Milan yo creo que tiene que enfocarse exclusivamente en ganar sus partidos. ¿Por qué? Porque Juventus, por ejemplo, que hoy día ganó 4-1 con Cristiano Ronaldo, mostró un fútbol completamente diferente a lo que venía mostrando sin el portugués. Fue una aplanadora. Claro, el rival quizás no era Napoli o Milan o Inter o Roma, pero tampoco mostraba esos partidos contra rivales discretos. El caso de Napoli yo creo que es un poquito preocupante para Gennaro, porque es un rival directo de Milan, lo cual es bueno para el rossonero, que Napoli por ahí enrede sus puntos contra rivales directos, porque por lo general los equipos cuando enfrentan a sus rivales directos en la clasificación y sacan por resultados negativos, porque es una tendencia que se va a marcar a lo largo de la temporada, lo cual nos puede ilusionar a nosotros a pensar en resultados positivos contra Napoli o, ¿no?, o contra equipos similares. No, yo sinceramente yo creo que, bueno, sorprendente Sassuolo, yo lo dije a principio de temporada, antes de que se iniciara esta temporada, ojo con Sassuolo. Sassuolo es un equipo que va a ser un verdadero dolor de muela enfrentarse. Como lo comentábamos un poco antes de empezar el video, este mes, finales de noviembre y principio de diciembre, va a ser la prueba de fuego de Sassuolo. A finales de noviembre se enfrenta al Inter, por ejemplo, después a la Roma. Entonces vamos a ver cómo maneja un poquito la presión contra los equipos fuertes de este Sassuolo. El próximo partido, la próxima fecha, Lazio recibe a Juventus, que también va a ser un partido súper interesante para ver cómo se va a estar moviendo esa tabla y qué es lo que puede hacer el Lazio. Y va a estar, la próxima fecha va a estar bastante interesante. Cerrando un poco el episodio de cómo está el panorama de la Serie A en este momento, quiero agregar lo bajo del Toro. Lo bajo del Toro. Lo pésimo que está Torino. O sea, iba ganando 3-1. O sea, perdón, 3-2 hasta el minuto 89-90. Y 2 minutos Lazio le da vuelta el partido. Sinceramente, yo voy a dar mi opinión acá. No le tengo mal a la institución. Para nada. Pero sí me gustaría que se fuera el Toro a la B por el tema de que pueda ser más factible fichar a Belotti. Miguel le tiene deseos a Belotti desde años inmemorables. Sí. Pero sí, yo igual comparto tu visión al respecto, que me sorprende ver a Udinese tan abajo, me sorprende ver a Torino tan abajo, pero bueno, la temporada está empezando, así que vamos a ver cómo se desenvuelven a lo largo del curso. Bien, vamos a otro punto, que vamos a hacer una breve previa de lo que es el próximo partido de Milan. Es el día jueves 5 de noviembre contra el Lille. A mí, en el papel, el rival más complicado del grupo.
Vi hoy día el partido del Lille contra el Lyon, empató a uno. Va segundo en la liga francesa actualmente. Y tiene muy buenos jugadores. Yo creo, tengo bastante identificado a los jugadores que nos podrían causar problemas. No sé si han visto alguna, tiene alguna referencia en Lille o algún otro jugador al que a lo mejor puedan discrepar conmigo al respecto. Bueno, yo creo que el jugador más conocido que tiene, creo por mi parte, Renato Sánchez y Burak Yilmaz, que son los que están jugando ahí. La verdad que Liga Francesa no veo, así que no podría decir cómo juega el Lille. La verdad que para mí es, a priori, el partido importante en la fase de grupo para ver las pretensiones del Milan. Yo creo que ganando el partido que primero jugamos en local en San Siro y después los visitamos en Francia, creo que sacando 4 puntos en esos 2 partidos nos da ya la tranquilidad para terminar la fase de grupos de la UEFA Europa League bastante tranquilos. ¿Concuerdas con el análisis, Andy, o quieres agregar algo más? Sí, bueno, en el papel Lille es el rival a vencer en este grupo debido a la actuación que tuvo contra el Sparta, pero la verdad es que Celtic le fue a hacer partido a Francia, entonces no, como que no hay una referencia clara, realmente igual va a ser el Lille que nos vamos a encontrar en Europa. Hoy día jugaron contra Lyon, empataron 1-1, jugando de local. Además Lyon tuvo un expulsado, así que la verdad es que a mí no me queda claro realmente cómo se va a desarrollar este enfrentamiento dual, porque los enfrentamos primero en San Siro este jueves y la próxima semana viaja Milán a Francia para hacer lo propio. Entonces yo creo que de estos 2 partidos sí va a depender mucho el futuro del grupo. Milán con una victoria y un empate creo que asegura el primer lugar, no que, salvo que ocurra algo, un desastre. Pero sí, creo que el objetivo inmediato es ganar el próximo partido en San Siro y ya después se puede comenzar a rotar, por ejemplo, para evitar este cansancio excesivo que tiene el equipo. Derechamente jugar con suplentes, por ejemplo, eventualmente. Así que sí, porque Milan le saca 5 puntos de ventaja a Lille en caso de ganar. De hecho, o sea, yo que vi el partido de Lille con Lyon ahora, lo vi. Alcanzé a verlo un ratito. Lille creo que tiene muy buenos jugadores. El arquero es el tercer arquero actual de la selección francesa. Tiene a un defensa muy aplicado como Chelik. Es un muy buen defensa. A pesar de que hoy día cometió un autogol, porque el gol del Lyon fue autogol de él. Renato Sánchez no necesita más presentación. Burak Yılmaz fue en su tiempo goleador de la Champions League con el Galatasaray. Otro jugador que también puede llamar la atención es Davis, que es un juega, viene desde la banca generalmente. Y bueno, otro jugador que nos podría, como comillas, interesar a nosotros es Timothy Weah, que es el hijo del legendario George Weah, que juega acá en Lille. Mi pronóstico al respecto, o sea, concordando más bien con el análisis que están haciendo ustedes, yo creo que Milan tiene que salir con todo ante Lille. Con equipo absolutamente titular, porque este es el rival a vencer. Si Milan gana los 2 partidos, o si bien gana en San Siro y empata en Francia, ya Milan puede decir que ya está listo los 16avos de final de la Europa League, y ya nos podemos dar el lujo de la vuelta contra Celtic, que va a ser en San Siro, y la vuelta contra el Sparta Praga, que en el papel es el rival más débil del grupo. Podemos darnos el lujo de colocar suplentes, de ir rotando y darle minutos de descanso a varios jugadores que de verdad lo necesitan. O sea, darle prioridad también ahí en esa fecha, darle prioridad a la Serie A y no dejar escapar a ningún punto también. La verdad es que hay que rendir en todas las competiciones, creo que es súper importante. Entonces hay que ganar el próximo partido acá en San Siro y ver lo que se puede hacer en Francia, y creo que idealmente no perder en Francia para estar mucho más tranquilo. Perfecto. Lo último, vamos a finalizar hoy día con el podcast. ¿Tienen algo que mencionar, un saludo, algo que agregar?
David primero no. Bueno, primero, un saludo a toda la gente que nos ve. Ayúdenos a compartir el video, ayúdenos a difundir, póngale me gusta. La verdad que estamos tratando de generar contenido para todas las plataformas, estamos tratando de ser súper activos en todas las redes sociales y espero que nos apoyen y nos sigan. Y saludos para todos ustedes que se dan el tiempo de vernos y escucharnos. Andy. Bueno, la verdad, David dijo todo, pero sí, agradecer primero a las personas que nos ven, obviamente, y bueno, incentivar a que si les gusta el contenido y compartirlo y darnos sus opiniones al respecto. Yo creo que todo comentario es positivo para seguir avanzando de la mejor manera posible. Así que bueno, y agradecido de nuevo, Miguel, David, de estar con ustedes, compartir este espacio. Así que bueno, eso, te cedo la palabra nuevas, Miguel. Bueno, chiquillos, para mí siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Agradecemos los muy buenos comentarios que nos han llegado, toda la buena onda que hemos recibido. Saludos a todas las comunidades amigas de Sudamérica, a las comunidades de Colombia, de Perú, de Panamá que nos siguen. Y bueno, para finalizar, un buen Forza Milan. Forza Milan. Forza Milan.